Buenos días, Blanca. Aquí estamos preparando todo esto que vemos aquí detrás, estas cuacelillas con pimiento del piquillo de Lodosa. Cuéntame toda esta labor que vais haciendo vosotros durante varios años, me imagino, ¿no? Sí, ya llevamos muchos años. Entonces hay que asarlo, los asamos con leña. Entonces después ya, una vez quitado las pepitas y todo esto, que siempre queda alguna, porque si no serían lavados y no se lavan. Que lo importante es eso, que no toquen el agua, y los hacemos con trapos y con cuchillo. Entonces luego ya los tenemos que partir, echamos ajillo como a lo tradicional, con ajo, la sal y el aceite, nada más. Luego los traemos en las bandejas esas blancas, amacerados, y ahora ya es ponerlos en bandejas para servirlos afuera. Veo que son 100 barras de pan, me habéis contado, me parece, chicas, 100 barras de pan, ¿cuántos kilos de pimientos o cuántas raciones? Me parece que son unos 2.000 kilos, porque luego merma al quitarles rabo y eso quedaba bastante menos, y entonces, pero no sé yo calcular, como me has preguntado. ¿Calcular raciones? ¿Cuántas calculáis raciones entonces? ¿Calculáis que se van a vender? Depende, porque luego lo que sobra se lo llevamos a los del cuartel, al asilo de ancianos, lo repartimos, ¿sabes? Entonces siempre hacemos de más. Este día lo guardáis para esta exaltación, ¿no? Le llamáis degustación popular, porque luego enseguida tenemos, en octubre, del 6 al 8 de octubre, he visto un cartel por ahí, que es la exaltación del pimiento del piquillo Lodosa, que hay que decirlo así. Ya, entonces lo hacen otros. Nosotros ya llevamos eso, muchos años haciéndolo esto este día. 25 raciones de cada barra de pan sacamos. Ajá. 25, ¿y son por 100? 2.500 rodajas, 2.500 raciones, sí, que se van a llegar a vender. Si no se vende todo, ya me han dicho que van para la residencia, me parece que van, sí. O sea, lleva mucho trabajo, ¿no?, preparar todo esto. Bueno, pues estamos aquí desde las 11 y... Desde las 12 menos cuarto. Bueno, y luego asarlo. Es que aquí desde que se ha metido el toro en la plaza de toros. Que seguimos, que sí, venga. ¡Adelante! ¡Corre ahí, venga, elegante! Las van pasando. Las van pasando todas las ya preparadas, colocándolas ya en las mesas que nos vamos a ver. Aquí están preparando también el vino. Bueno, pues las bandejas de pimiento primero llegan aquí. Llegan aquí y esas raciones que hemos dicho van llegando. Las van colocando. Vosotras mismas os encargáis, ¿no?, de coger el ticket y dejar el... Cogen el tenedor y la servilleta. Y allí al final cogen el pan y el vino. Todo vale un eurito. Ya un eurito todo. Muy bien, pues. ¿Vienes siempre aquí a estas fiestas, las Angustias, o no? ¿Te gustan? Sí, me gustan mucho. Llevo unos 10 años viniendo de camarera a trabajar, sí. Yo también he sido camarero en mis tiempos buenos. Y ahora, con mucha afición también aquí al toro, ¿eres también tu aficionada? ¿Te gusta también correrlo? No, yo soy más de estar detrás de la barrera, me da mucho miedo. Oye, nada, ahora aquí celebrando lo que es, ¿le llamáis esto degustación popular del pimiento del piquillo de Lodosa? Que luego tenéis, que es que queríamos preguntarle a Pablo, en octubre creo que hacéis la exaltación, ¿no? Sí, esto se venía haciendo desde hace muchos años, la degustación está el sábado de las Angustias, pero yo, cuando empezamos con la exaltación del pimiento del piquillo, que es el primer sábado de octubre, pues no quisimos tampoco dejar esto de hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que mantenemos esto como la degustación y luego lo que es el día de la fiesta, digamos, exclusiva del pimiento del piquillo, que es el primer sábado de octubre, sí. Hemos separado, bueno, ya estos últimos años, mantenemos lo que es la degustación del fin de semana de las fiestas, pero, bueno, como ya dices, el 7 de octubre, el primer sábado de octubre, hacemos la típica fiesta de exaltación, ¿no?, que es todo el fin de semana, no solo con degustaciones, sino con más cosas, como ya sabemos, y en la próxima semana, además, se publicará el programa. ¿Nos puedes adelantar algo, no? Suele venir gente un poco importante, un poco para el día de exaltación. Este año, bueno, ya decidimos el año pasado ir reconociendo con lo que llamamos el piquillo de plata, ¿no?, que es una pequeña distinción a gente que entendemos que nos puede ayudar a promocionar el pueblo y también, lógicamente, el piquillo.
El año pasado lo hicimos con Carra Alejalde y este año vamos a reconocer, ya lo puedo decir porque está ya cerrado, vamos a reconocer a Juan Martínez de Irujo, ¿no? De su carrera pelotaria en un pueblo tan pelotazale como el nuestro no podía pasar desapercibido y le haremos un pequeño homenaje también. ¡Ofica! ¡Ofica! ¡Ofica!